Una reportera le reclama al presidente Andrés Manuel López Obrador y es que dentro de Palacio Nacional, pues se les recomienda a los periodistas que en su participación no hagan más de dos preguntas, dirigirse al presidente de forma respetuosa, tener conciencia y sentido común hacia los demás compañeros reporteros, no acaparar el micrófono y sobre todo no interrumpir al presidente cuando está respondiendo a alguna pregunta. Y ante todo esto, pues se genera una discusión con una periodista que interrumpe la mañanera y le reclama al presidente. Y es que el presidente López Obrador es uno de los mejores presidentes del mundo. Tan es así que el nivel de aprobación supera el 70%, ya que el pueblo de México respalda el trabajo que ha hecho por todo el país. Y ante esto, muchos están buscando dañar su imagen y reputación. Un claro ejemplo es con los medios de comunicación como Televisa, TV Azteca, Imagen, El Reforma, El Financiero, El Universal, entre muchos otros. Y a esto se suman también reporteros de agencias de noticias internacionales, como la que se vivió esta vez en la conferencia mañanera, donde una reportera detiene justamente la mañanera para reclamarle al presidente López Obrador, en donde según ella no la dejan participar. Y el presidente le responde de manera contundente y sin titubeos que en este gobierno no se censura medios de comunicación, pero sí se les desenmascara. Veamos este diálogo que se da en la conferencia mañanera, donde la reportera justamente de una agencia internacional queda exhibida tanto por el presidente López Obrador como también por un youtuber que entró en esta discusión y no se quedó callado. Vamos a ver lo que pasó. Vamos aquí. Es que si no, no hay orden, o sea, vamos a empezar. ¿Está qué? Están sancionando a los periodistas de La Verdad. ¿Quién los está sancionando? Es lo que yo me quiero preguntar. No, 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 a nadie. Sí, están en una lista en donde ayer que le preguntamos, varios periodistas están aquí, se molestaron y nos pusieron hasta fin de mes porque le preguntamos. Usted ha dicho siempre que esto es un ejercicio democrático. Nosotros como periodistas le preguntamos cuando están platicando. Entonces, si por esto que estoy haciendo me van a correr de una comisión. No, nosotros no somos iguales, nosotros no somos autoritarios. ¿Qué están haciendo? Y se lo dije a Jesús, que eso es una amenaza. No, para nada. La vez pasada a mí me sancionaron con un mes y no vi ni un mes. No. Se lo dije a mi agencia internacional. No. Yo lo digo como periodista, porque yo sí. Sí, pero no hay ninguna limitación. Ayer les hablaron por teléfono a los periodistas que no pueden hablar por teléfono, que no pueden preguntar cuando ustedes están preguntando un tema. No podemos decir nada. Entonces, a mí se me dice como... No te preocupes. Y se quejan cuando gente que aquí viene que no es periodista. Todos somos periodistas, compañera. Discúlpame, tú has hecho actos de violencia aquí y nadie te dice nada. Sí, pero tranquilos. Tranquilos, no hay problema. Todos tienen derecho a preguntar. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos nada que ocultar. Hasta nos ayudan con las preguntas para aclarar cosas. No. A lo mejor hay un malentendido, pero yo te digo, no hay ningún problema. Aquí son libres, pueden preguntar lo que sea. Ya no es el tiempo de antes. Bueno, antes los presidentes ni siquiera daban conferencias de prensa, o unas cuantas, ¿sí? Y les daban hasta las preguntas. Están grabando porque eso es lo que hace el presidente. Se la pasan grabándonos a los periodistas que estamos haciendo este tipo de cosas. Sí, ya no se graben, no se graben. Y quiéranse mucho, abrácense, ya, adelante. Es sobre periodismo, pero antes de entrar de lleno a la pregunta, quiero hacer nada más una acotación sobre la compañera que habló hace rato. Aquí no hay periodistas ni de primera ni de segunda. Aquí todos somos compañeros, por respeto a todos los compañeros. Sabemos que hay periodistas de carrera y periodistas empíricos. Entonces, por respeto a todos los compañeros, yo creo que no hay periodistas de primera ni de segunda. ¿Por qué hablo de este tema del periodismo? Porque parece ser que aquí en México tenemos un periodismo que le llamamos de memoria selectiva, porque cuando usted le llaman narcopresidente, a mí, que me tocó sufrir la desaparición de un hermano en el sexenio de Felipe Calderón, me dan ganas a veces de agarrarlo, como decimos nosotros, a periodicazos. ¿Por qué? Porque ya se les olvidó que Vicente Fox tuvo a un secretario particular preso por filtrar
lo que era la agenda de lo que era el presidente en aquel entonces, Naum Acosta. Ya se le olvidó a Felipe Calderón que tiene un secretario de Seguridad Pública preso en Estados Unidos, y ya se le olvidó a Peña Nieto que ahorita, respecto a la pregunta que le voy a hacer, está a punto de extraditarse al general León Trawitz, que está acusado de huachicoleo. Ahí va mi pregunta, presidente. Sí tenemos un periodismo selectivo en nuestro país, pero aparte no se acuerdan del pasado. Nada más parece ser que México empezó del 18 para el 24. Y la verdad, hacerle esta pregunta, ¿qué informe tiene sobre la extradición del general León Trawitz? Pues se está haciendo un trámite en Canadá. Él tiene derecho a presentar recursos para demostrar de que no es responsable. Son 30 días que creo ya están corriendo y tenemos que esperar eso. Lo está viendo Relaciones Exteriores. Lo mismo, no dejamos de insistir en el caso de Cerón, en el caso de Israel. Hay otros casos también donde estamos pidiendo extradición y cooperación de Estados Unidos, por ejemplo, para conocer la verdad sobre Ayotzinapa, necesitamos de información de personas que están en Estados Unidos, y todo eso lo estamos haciendo. Ya vamos a informar en su momento, y no vamos a dejar nada pendiente. Que no haya corrupción, que no haya impunidad. Sí, para nadie. Y también, ya lo he dicho muchas veces, hasta un memorándum di a conocer, que mis hijos están metidos en actos de corrupción, denuncia, presenta las pruebas y que el Ministerio Público resuelva y el juez resuelva, pero no hay pruebas. Es que lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Y esto es aleccionador, sobre todo enseñanza para los jóvenes. Si se van a dedicar a la política, que es un noble oficio que permite servir a los semejantes, al prójimo, servir a los demás, no la política para servirse, sino la política para servir a otros. Y también para transformar y hacer historia, procuren resistir todas las tentaciones del poder y del dinero. Es un apostolado, y no caer en la ambición al dinero. El dinero es, hablando en términos de equidad de género, la mamá y el papá del diablo, y no es la felicidad, a veces es la infelicidad. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Tampoco son los títulos y la fama pública. Entonces, si hay honestidad, hay libertad. Puede uno enfrentar a cualquier mafia, pero si lo que nos mueve es la ambición al dinero, pues es uno como una hoja seca, no resiste la embestida, las andanadas. Y lo otro es honestidad y no darle la espalda a los que sufren. Que nada humano nos sea ajeno. Cuando fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, allá por 1977-82, rescaté un mural de un muralista, Montuy Bueno, el mural, y también puse una frase que ya no aplica ahora, o no aplica igual. Pero la frase es, quien tenga como aspiración ser un animal, eso es lo que ya no aplica, porque los animales tienen sentimientos. Además que esta se pronunció en el siglo XIX, esa frase, es de un filósofo famoso. Decía, quien tenga como propósito ser un animal, puede, no, quien tenga como aspiración ser un animal, puede naturalmente dar la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho. Nada más por esto del animal, no aplica ahora. Pero entonces, para los jóvenes, la política es un oficio noble, pero además que produce mucha, mucha, mucha satisfacción, que no se adquiere ni con todo el oro del mundo, porque permite ayudar a otros, es transformar
es hacer historia. Entonces, vámonos a desayunar. Ah, lo de los apagones de ayer se presentaron, primero porque fue muy intenso el calor ayer en todo el país. Aquí llegó a 33 grados promedio, como a esa hora, como a las 4 de la tarde. Y el SENACE, que es el que controla lo de la distribución de energía, tiene sistemas de alarma. Y se estableció la alarma y por poco tiempo, no en todo el país, hubieron apagones. Afortunadamente, se restableció de nuevo todo el sistema de energía eléctrica. Pero vamos a estar muy pendientes por esta situación especial que se está viviendo. Ya estamos en eso, hoy ya tengo una reunión para eso. Pero decirle a la gente que tenemos capacidad de generación de energía. Aún con esto, es que yo creo que fue algo excepcional que no se esperaba. No, tenemos que evitarlo. A eso voy ahora, a tener una reunión. Para que nos pongamos de acuerdo, porque todavía, la mitad de la generación de la energía eléctrica se produce con empresas particulares. Y tenemos que ponernos de acuerdo para que se tengan las plantas en buen estado, todas las plantas de generación, y que todos ayudemos. La Comisión Federal, básicamente. Pero les vamos a estar informando. Presidente, el Soberano nos publicó una columna, que no voy a mencionar al candidato para que no le vayan a bajar la mañanera, pero pues ya sabemos que es el líder de la priandilla inmobiliaria, así como le decimos, y no porque sea un tiempo electoral, pues debe de taparse las corruptelas, porque usted estaba hablando de la corrupción. El señor siempre dijo que no le iban a encontrar nada más que lo inmobiliario. Bueno, nosotros hicimos una investigación en el canal del Centinela Informa en conjunto con El Soberano y encontramos que pues adquirieron patrullas pick-up, doble cabina 4x2, ambulancias de traslado, patrullas híbridas, motopatrullas y grúas para tránsito a sobreprecio. Pero aquí lo raro es que el contrato que aquí traemos, ahorita se lo voy a entregar a Jesús, lo firmó, ahorita aquí tengo el nombre, se apellida Chálica. Este señor Chálica está preso por el cártel inmobiliario, pero no está preso por este contrato, que es por más de 80 millones de pesos a sobrecosto, y que, por ejemplo, el IVA lo subieron. O sea, ahí es donde se muestra el sobrecosto de las patrullas. Presidente, la pregunta puntual es hacerle la pregunta, ¿qué mensaje le manda usted para los que vayan a ser nuevos funcionarios? Que, por cierto, la corrupción se está yendo como un cáncer, por ejemplo, en las alcaldías, porque independientemente de a quién elijan, pues parece que llegan nuevas administraciones y la misma práctica. Repito, este señor que está preso por el cártel inmobiliario, pero no está preso por el desvío de recursos de las patrullas. ¿Qué mensaje le mandaría a los nuevos funcionarios, presidente? Bueno, que no hay que robar, no hay ninguna ley que permita el robo, y que hay que actuar con honestidad. Lo que plantea aquí Susana, no permitir la corrupción, y sobre todo en el manejo del uso del suelo, porque eso es una plaga. Si hay un plan de desarrollo, que esa es otra cuestión, nosotros vamos a avanzar mucho dejando planes de desarrollo urbano aprobados. Se tienen que respetar, y le vamos a pedir un día a Román Meyer que venga para que nos diga cuántos municipios tienen planes de desarrollo o alcaldías. ¿Eh? Y luego es que esos planes se respeten. Por ejemplo, la altura de los edificios. Ahí está el adefesio que se construyó en Veracruz, en el malecón de Veracruz, por corrupción, un adefesio en el puerto de Veracruz. Cada vez que voy me molesta, porque no se pudo hacer nada, porque los jueces, todos, las autoridades estatales, municipales, me refiero al gobierno anterior, y jueces del Poder Judicial, se hicieron de la vista gorda. Estamos hablando de un edificio
a 200, 300 metros, cuando mucho, del faro de Veracruz, del malecón. A ver si no tienes ese, la foto de la defensa. Pero así, muchos otros. Esto que mencionaba Susana. Faltó decirle, pero ya se hizo un observatorio. Ya ve que la iglesia es el ícono de Puerto Vallarta. Pues ahorita se armó un grupo de personas a defender el centro porque ya querían, atrás de la iglesia, levantar un edificio como de 5 pisos. Ya se organizó la gente y hasta marchas vamos a hacer para defender el centro de Puerto Vallarta. Sí, entonces es lo mismo aquí. Sí. Hay que primero tener en todos los casos, en todos los municipios, alcaldías, planes de desarrollo urbano para decidir sobre el uso del suelo y luego que buscar que se cumpla, porque si no, los regidores aprueban los cambios de uso de suelo o en los mismos congresos locales. Miren eso. Pero el Poder Judicial, los jueces y las autoridades. Y ahí, ¿qué procede? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Hay que cortar, hay que quitar el copete. Pero ese es el influyentismo. Y son los que quieren seguir. Así es. Son los que quieren continuar. Y ya, como tú dices, tampoco puedo yo hablar mucho porque… Sí. Exacto. Ya mandé la carta para cómo editar las mañaneras. Hoy creo que ayer se mandó, ¿no? Sí. Para ver si yo creo que sí se pone como condición el que se vea en las mañaneras y que al día siguiente la bajemos siempre completa. Siempre y cuando haya algún tipo de violación. Pues, Sí, pero lo podemos hacer. La bajamos. Diario. Sí. O sea, que quede 24 horas, la bajamos y ya para el día 3. Y entonces sí vamos a hablar. Sí. Porque ya no nos van a poder cepillar. Así es. Porque hay muchas cosas todavía. Sí. ¿Qué decir? A ver, la encuesta, ¿de quién es? Esta es de Encol. A ver. O sea, todas las encuestadoras tienen esta, pero esta es la que está más. Miren, eso es lo que, esta fue la que vi. Está en penúltimo lugar. A nivel nacional, 77 de aprobación. Pero esto es por entidad federativa, por estado. Guerrero, a pesar del huracán o por la manera en que actuamos. Porque vuelvo a lo mismo, el pueblo está muy despierto y el pueblo guerrerense, 86 de aprobación. Sinaloa, Baja California, Tabasco, Yucatán, Campeche. Pero miren, empieza a bajar. Querétaro, bueno, pues, se entiende. No solo por que allá se fue a refugiar Maximiliano. Todo tiene su razón de ser, no lo olviden. Pero miren, de la Ciudad de México, no repruebo, 63, pero la media es 77. Y el último lugar es Aguascalientes, 62. ¿Cómo explicar esto? Es que ha habido un bombardeo durante algún tiempo y tiene sus efectos. Entonces, por eso, porque pues ni modo que en Coatzacoalcos escuchen a Ciro. No, es aquí, es aquí. Porque siempre apantallaban también, ¿no? Periódicos nacionales, El Universal, ¿no? Periódico nacional, pero a ver, ¿cuántos periódicos universales llegan a Campeche o a Chihuahua o a Querétaro, aquí cerca, pues, o a Puebla? No, es aquí, la radio, cadenas de radio. Sí hay algunas cadenas, pero pues no alcanzan. Y hay, me consta, estaciones de radio independientes, libres, en los estados. Conozco la estación de Guaymas, del señor Carrizal, ¿no? Hasta en los momentos más difíciles para nosotros, nos abría espacio. Y así, desde luego, telereportaje de los Sevilla y otros en radio. Estoy tratando de acordarme de otros para que no se me vayan
a sentir, pero bueno, fueron varios en los estados. Y los periódicos, el Cuarto Poder en Chiapas, el periódico de Oaxaca que se llama Noticias, desde luego el Istmo, en todos lados, siempre nos abrían los espacios donde había un control, eso no se me olvida, casi absoluto de los medios. Era en Coahuila. Ahí llegábamos y se nos llenaba de periodistas. Pero todas las preguntas, todas, eran en contra. Y al día siguiente no salía nada o salía lo que ellos consideraban nos afectaba. Un control completo. Guanajuato también. Control de los medios. Ahí había uno periódico, creo que todavía existe, AM. Sí. No, como el Reforma, hecho a imagen y semejanza. Y había otro, creo que se llamaba El Correo, parecido, un poco más en ese entonces, más abierto. Las radios en Guanajuato. Una vez me hizo una entrevista, ya lo platiqué, un periodista, un poco lo de mi amigo Ruiz Gil, que yo para defenderme, porque estoy acostumbrado a no dejarme y sé que la libertad no se implora, se conquista. Eso lo aprendí. Entonces, los denunciaba de que había un cerco informativo y que no nos abrían espacio. Ya les platiqué lo del finado Zabludowsky, que se portó muy bien en el último tiempo, a pesar de que estaba en Radio Centro, que era muy difícil, cuando necesitábamos comunicarnos, porque estábamos convocando a una manifestación aquí al Zócalo para la defensa del petróleo, para algo importante. Necesitábamos que la gente se enterara, le pedíamos tiempo. Y lo estimo mucho porque me abría los espacios. Claro, decía, usted pidió comunicarse, ¿verdad, licenciado? Sí, yo pedí. A la orden, exprese lo que quiera decir. No me hacía una sola pregunta. Y ahí hablaba yo de corrido. Y al final, ya que veía yo llamado a la movilización, me decía, ¿no tiene más que decir? No, licenciado, muchas gracias. Y ya, eso era básicamente. Entonces, Ruiz Gil, una situación especial que estaba él pasando, muy delicada, me dio el finado Rocha una entrevista y él estaba ahí y me dijo, te espero, ¿no? me alzó la voz, para demostrarte de que no hay cerco informativo. Y ahí me dijo cosas fuertes y yo hice como que no lo escuché, pero él andaba en una situación difícil y además no se me olvida, incluso hasta con los que más ahora nos atacan, no se me olvida sus buenos gestos. Y de Ruiz Gil no se me olvida que cuando las cajas aquellas famosas de la elección fraudulenta en Tabasco, que se gastaron 70 millones de dólares y que demostramos todo el gasto de campaña, de los pocos que nos abrió espacios para mostrar toda la información, los cheques, todo lo que habían pagado en la elección de 1994, fue Ruiz Gil. Bueno, pues así el periodista de Guanajuato, conductor de radio, me habla y me dice, quiero hacerle una entrevista para demostrarle de que no hay cerco informativo. Y me hace la entrevista, tensa, pero me hizo la entrevista. Como a los 2-3 días nos habla, nada más para decirme que yo tenía razón, porque lo habían corrido por hacerme la entrevista en Guanajuato. Y ya les hablé de otro compañero que está aquí, que siempre viene aquí, que es puro corazón, de cómo me estaba haciendo una entrevista, él entusiasmado porque es periodista de verdad, y de repente una llamada telefónica del dueño de la radio. Y entonces él dice,
pues ya regresamos. Vamos a unos comerciales y seguimos platicando con el licenciado López Obrador. Y recibe la llamada y la amenaza. Paras eso, si no, te corremos. Entonces, imagínense, lo abracé, ¿me acuerdo? Le digo, olvídate, olvídate. Ya, hasta aquí la dejamos. Claro que los que nos estaban escuchando dijeron, ¿qué pasó? Ya no regresó. Estábamos iniciando. Entonces, todo esto pues, es lo que explica el por qué tenemos que darle más importancia aquí a los medios. Y lo que tú señalas sobre el abuso, el uso del suelo, los negocios que se hacen, otorgando permisos que se exceden, ¿no? No debería de permitirse esto. Y me dices que recomiendo pues que los gobernantes sepan que ya son otros tiempos, que hay denuncias, que mira, estás hablando de una persona que está en la cárcel. Sí, se llama Ismael Chalico García. Sí, antes eso no pasaba. Sí. Entonces, que tengan cuidado, porque ya no hay impunidad. Siguen habiendo casos, pero ya no impera ni la corrupción ni la impunidad, como era antes. Y lo otro es que la gente lo denuncie, porque ayuda mucho. Porque antes robaban y hacían lo que querían y ni siquiera perdían su respetabilidad. Lo estamos viendo. Sí. Imagínense que quien se hace cargo del combate a la corrupción por parte de la sociedad civil, entre comillas, fue capaz de participar en un fraude, porque ni modo que no se enteró. Además, se hizo toda la investigación, ya lo expliqué, sí, hasta llegar al no ejercicio de la acción penal, y se envió la carpeta a los familiares del fallecido. Pero desde los primeros momentos que sucedió esta desgracia, los mismos familiares atestiguan que todo indicaba a un suicidio. Entonces, ¿cómo tranquilamente se olvidan esas cosas? Ah, pero vamos a suponer de que se actúa de esa manera, pero encima de eso, sí, se eleven, sí, a paladines de la justicia, de la honestidad, a jueces, ellos sí, a poder señalar corrupción. Sí, ustedes son unos corruptos todos. Yo no. ¿Con qué autoridad moral? Pero saben, no es un caso, porque también eso lo debemos de tener muy claro, no personalizar. Si se menciona el caso, es porque eso se reproduce. El pensamiento conservador lo internalizan, lo practican millones de personas en México. Entonces, no es un caso aislado. De los abajo firmantes, ¿cuántos hay así o con menos grado de corrupción, pero corrupción al fin? ¿Cuántos hay que cobran en tres instituciones al mismo tiempo? ¿Cuántos hay que cobran sin trabajar? ¿Cuántos hay que cobran más de la cuenta, que ganan más que lo que obtiene el presidente? Y se ve normal. Es una enajenación colectiva. Entonces, por eso hay que estarlo señalando, repitiendo, porque no es normal. Ya lo he dicho muchas veces, mi maestro Silva Gerso, el grande, porque se fueron moderando. Su hijo, me tocó conocerlo porque fuimos candidatos, él de un partido aquí en la ciudad y yo de otro. El hijo de don Jesús era, ya murió también, agradable, muy buena persona. Fue secretario de Hacienda. ¿Mande? El diamante en el... Sí, sí. Pero pero el papá, ya el nieto es otra cosa. Tampoco es así corrupto. Lo que pasa es que es
moderado y los moderados no son más que conservadores más despiertos. Y ya no estamos para las medias tintas, la moderación. No se puede ser gelatinoso. Exacto. Guango. Hay que definirse, anclarnos en lo que somos. No es que yo soy independiente, no es que yo soy apolítico, no es que soy de la sociedad civil, no es que soy de una organización no gubernamental, no me vengas con esos cuentos. Sí. Eso se usaba antes, ya ahora son momentos de definiciones. Pero ¿qué decía don Jesús? Decía, es sorprendente cómo de la noche a la mañana ciertas personas acumulan grandes fortunas y ni siquiera pierden su respetabilidad. Y agregaba, y ese es el peor de los males. O sea, resulta que es ladrón el que se roba una bolsa en el mercado, el que se roba una gallina, el que se roba un cilindro de gas, el que se roba la ropa que queda tendida en el patio. Y los grandes ladrones son ejemplo a seguir para algunos. Hombres de negocio, muy audaces. Entonces, todo eso pues tiene que ir cambiando. Afortunadamente, no nos cuesta mucho, porque el pueblo de México es un pueblo honesto. Desde tiempo atrás, la honestidad del pueblo de México viene de lejos. Por eso ahora voy a trabajar, cuando me retire, sobre cómo era la sociedad en la época prehispánica, los valores que tenían los pueblos, porque eso es lo que nos ha salvado en este tiempo. Y no se valora, y mucho menos se exalta. Siempre se dice que nos trajeron la civilización, que éramos bárbaros, atrasados. No, nosotros somos herederos de grandes civilizaciones. Entonces hay que revalorar eso, porque tenemos que agradecerle a ese México profundo lo que somos hoy, un pueblo trabajador. Ahí está. Este es el ejemplo con los migrantes. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte. A ver, ¿qué es poco? 63 mil millones de dólares anuales, que es lo que envían nuestros paisanos a sus familiares. 63 mil millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos del país. ¿Dónde está? De que el pueblo es flojo. Pero van dos cosas ahí. La fraternidad. ¿Cómo? No se olvidan de sus familiares, no se olvidan de sus pueblos originarios. ¿Eso se da en todos lados? No. Y así, muchas cosas. El pueblo de México es de los pueblos más honestos del mundo. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Pero eso, ¿cómo lo van a aceptar los académicos o intelectuales neoliberales? No, son como se ve. Claro que Chumel no llega, con todo respeto, pues, a intelectual, pero sí es clasista y es racista, pero no es nada más Chumel. No, hay millones de Chumeles. Entonces, sí se ayuda si todo esto se discute, porque de esto no se hablaba. El racismo se practicaba cotidianamente, lo más que se hacía era disimularlo para las pláticas en familia, en la intimidad. Y en otros casos, no. Lo de naco es de dominio público. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.